Estamos en Malargüe, cruce de los Andes número 40, desafío Andes 2010. 6 de febrero, Hotel Microhotel, a punto de empezar el desafío Andes. Esto sí tiene audio, así que pueden levantar. Esta pobre gente no sabe a dónde va. No sabemos lo que nos espera. ¿Cómo viene de integración Mercosur? Es maravillosa, excelente. Pero el juego que, el partido que más me gusta es Brasil-Argentina. Sí, bueno, corte. Mi mismo que lo pedimos, ¿no? Vamos a llamarlo a Pelé. ¡Pelé! ¡Pelé! ¡Ven, Pelé! ¡Ven para aquí, Pelé! Sí, 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 él espera. Mira que grande Alberto, Dios mío, lo que es el estilo. Ajá, ajá, la, 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 la. Che, ustedes son la troupe de Tandarica, ¿no? ¿Te lastimaste? Está fría el agua. Bueno, bueno que todo esto fue filmado, así que... ¿Alguna palabra para la televisión? ¡Vergoña! Estamos en el cuarto día del cruce de los Andes. Estamos en el puesto Doña Ángela, a 1850 metros sobre el nivel del mar. Hoy hacemos 48 kilómetros y subimos 1145 metros hasta las termas del Azufre. Acá está el grupo preparándose, motivándose, mentalizándose para el día más difícil del cruce de los Andes, pero el día más gratificante de todos. Allá al fondo, los oscuros, en la noche cayó nieve y granizo. Comenzamos la segunda parte del cuarto día, el día más duro, 48 kilómetros en ascenso con 1145 metros de ganancia. Vamos a llegar a las termas de Azufre, almorzamos recién. Acá está el grupo empezando a pedalear y allá abajo el río Valenzuela, que es afluente del río Grande. Siguen sonando los truenos. Está faltando menos ya. 5 kilómetros solamente. Bueno, ahora llegando a la zona de Azufre. 145 minutos de subida. Mucho de la Azufre. 11 grados de temperatura. Etapa, estamos en las termas de Azufre. Hoy salimos hacia el río Teno. Vamos a hacer migraciones, subir un poco y bajar mucho. ¿Cómo está? O estos son los efectos que le produce la gente, la altura. La altura provoca estas cosas. Nuestro locutor Boyola está hablando. Paulito Boyola. Claro. Paulito Boyola. Well.
Ya estamos llegando a Curicó, tenemos 300 kilómetros en el lomo, 23 ciclistas y un líder llegando a Chile.